For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. En el año 2015, un poco por las operaciones mediáticas de las grandes corporaciones de medios, por intervención burda del Departamento de Estado norteamericano y también un poco por el desgaste de tres periodos de gobierno de los Kirchner, y la bronca de mucha gente por situaciones de corrupción que existieron y que fueron horribles, se combinaron esos elementos, ¿no? La manipulación de la derecha y los errores del campo nacional, popular y democrático para que perdamos la elección del 2015. Teníamos un candidato que no era un buen candidato, y ahí hay que hacer una autocrítica porque en 12 años no se pudo construir un candidato que expresara las aspiraciones del movimiento nacional popular latinoamericanista. Y los cantos de sirena del neoliberalismo lograron convencer a un sector de la población de que Macri podía ser un buen presidente. Y Macri hizo lo que vino a hacer: precarizó la vida de los argentinos a la pobreza que ya existía, que era mucha y era grave, le agregó 4 millones de nuevos pobres. Hoy estamos con un 40% de pobreza en nuestro país. El salario medio, es decir, la mediana salarial, lo que cobran la mitad de los trabajadores, está por debajo de la línea de pobreza. El salario mínimo roza la línea de indigencia. Es decir, hay más pobres, los pobres son más pobres de lo que eran antes. Y un trabajador del sector privado con un salario en blanco registrado no llega a fin de mes. Esto sin hablar de la deuda externa. La deuda externa está casi al 95% del Producto Bruto. Es una situación catastrófica desde el punto de vista financiero. Y la devaluación, bueno, y la inflación han tocado picos inéditos. Es decir, todos los indicadores muestran una catástrofe, una debacle, un modelo que nos llevó a penosas situaciones económicas. Y sin embargo, a pesar de que el Frente de Todos logró unir a casi toda la oposición, a gran parte de la oposición, gracias al renunciamiento que hizo Cristina a su propia candidatura para construir una unidad, sin embargo, las elecciones no se ganaron por un margen tan amplio como esperábamos. Se ganaron por 7 puntitos porcentuales. El macrismo, Macri, se consolidó como jefe de la oposición. Y una oposición mucho más a la derecha de lo que era en el 2015. Una oposición, una derecha con rasgos bolsonaristas. Una derecha con un discurso cada vez más cercano al fascismo, de criminalizar a la oposición, a la izquierda y a los movimientos populares. Son luchas culturales. Son luchas culturales profundas porque el populismo de derecha le ofrece a los sectores medios una idea muy tentadora, que es: la culpa de tus problemas es de los que están peor que vos. Es de los que están abajo tuyo. Vos te esforzaste por lo que tenés, es tu mérito individual y la sociedad no tiene nada que ver con eso, la política no tiene nada que ver con eso. Y si no estás mejor es por culpa de los que están abajo, los pobres, los migrantes, los excluidos, los villeros, los cartoneros, los favelandos o catadores, dirían en Brasil. Y esa ideología de la crueldad es una ideología tentadora porque toca fibras muy sensibles del ser humano. Y ahí hay que dar una batalla cultural
y ahora que en la Argentina un gobierno que esperamos sea un gobierno popular, porque nuestra coalición es heterogénea, tenemos elementos provenientes de distintas tendencias políticas y de distintos sectores sociales y económicos, pero bueno, haciendo un acto de fe, pensando que va a ser un gobierno popular, que piense más en los intereses del pueblo que en el mercado, tenemos la oportunidad de revertir esta idea que ha instalado el capital de que todo lo nacional, popular, latinoamericano, todos los movimientos sociales somos delincuentes. Tenemos que hacerlo bien y para eso tenemos que tener mucha firmeza contra la corrupción, mucha firmeza contra cualquier extravagancia u ostentación de poder y de dinero que nos hicieron mucho mal en el periodo anterior y ser profundos con las medidas de distribución de la riqueza. Mostrar que la grieta en nuestra sociedad no es el 50% de un lado y el 50% del otro, no. Es el 99% de un lado y el 1%, que son los únicos que ganaron durante el macrismo, las grandes corporaciones multinacionales, los 2.000 grandes terratenientes de la Argentina y fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, que es el principal responsable de la catástrofe social de la Argentina, de Ecuador y de tantos otros países del mundo, que ahí están los verdaderos enemigos del pueblo. Y así verás tu canto y tu bandera.